¿Cómo están? Nuevamente de aquí desde San Diego, específicamente en Chula Vista, desde el Bayside Park, para presentarles un video que es una segunda parte de algo que ya había hecho hace un par de semanas y creo que ha funcionado bastante bien. Te voy a recomendar las únicas tres fragancias que necesitas tener en tu colección, porque a menos de que tú seas un reseñador, vas a ocupar pues tener una cantidad excesiva. De lo contrario, únicamente con tres fragancias puedes sobrevivir en lo que es tu vida diaria. Pero necesitas saber escoger sabiamente, porque únicamente necesitas una de cada tipo para poder tener la diferencia en cuanto a aromas y en cuanto a situaciones. ¿Por qué no comenzamos como siempre con la número uno? La primera que traigo para ti es una de la marca italiana Moschino y una que me gusta bastante. Esa fragancia la descubrí relativamente hace pocos años y créanme que me ha sorprendido desde el primer momento y me ha gustado bastante, que sería tu fragancia para uso diario, la fragancia que necesitas tener para todos los días, everyday como dicen en Estados Unidos, y una que puedes usar para cualquier tipo de situaciones, desde casuales hasta una reunión con amigos, una salida al cine, algo que no sea tan formal, pero que sí necesite que huelas bastante bien. La fragancia que traigo para ti el día de hoy es esta que se llama Moschino Forever Sailing y es esta la caja, pero la fragancia tiene este toque que me gusta bastante, tiene las letras de Moschino aquí en la tapadera y es esta que se llama Moschino Forever Sailing, como te digo. Una que salió en el año 2013 y que tiene las notas de menta, lavanda y limón, así que es una fragancia que tiene pues ese toque de frescura, de casualidad, se puede decir, muy casual. Así que esta es una que si vas a salir, como te digo, a un pues un día cualquiera, vamos a ver si no se va para todos lados. Tiene ese toque de fragancia que no necesitas mucho pensarla para comprarla. Es una compra a ciegas. Tiene ese toque moderno, sexy, ese toque italiano. Porque créanme ustedes que cuando le digo que una fragancia tiene un toque italiano, se siente esa diferencia entre el aroma de una fragancia con clase, con calidad. Es versátil. Puedes utilizarla para el día o para la noche. Es en una situación casual. La puedes usar para la escuela, para el trabajo. Puede ser tu fragancia de todos los días. Pero esta le hace falta un poquito para que sea tu fragancia un poquito más elevada. Así que si quieres algo casual de todos los días, que está no más allá del rango de los $40, que creo que es un precio bastante accesible, así que esta de Moschino Forever Sailing, Forever Sailing, como aquí en la parte de atrás, siempre vas a estar navegando en este velero o en este tipo de veleros que están aquí en el Bayside Park de Chula Vista. Una muy buena opción, tu fragancia que ocupas únicamente para situaciones casuales, Moschino Forever Sailing. La fragancia que sigue es una fragancia con un toque un poquito más elevado, tu fragancia término medio le voy a llamar. Esa fragancia tiene que ser ni muy casual ni muy formal, con un toque que tenga presencia, con un toque que guste a las personas, que te dé cumplidos y que tenga también proyección y duración. La que traigo para ti el día de hoy, una fragancia término medio, es esta que es un flanker de la original, Stronger With You Intensely. Salió en el año 2019 y es parte de una línea que sigue sacando flankers. Este creo que es el segundo flanker de la colección y me gusta mucho porque tiene notas muy dulces, tiene la nota de toffee, tiene la nota de canela y vainilla, dura y proyecta bastante. La botella, igual que todas las de la línea, de Stronger With You Intensely. El colorcito pues muy ambarado, eso indica potencia. El aroma, créanme que sí es espectacular. Vamos a ver si no se lo lleva el aire, pero lo más seguro es que sí. Este aroma es como si estuvieras en la chimenea, así como si estuvieras haciendo bombones en el fuego. Eso es lo que te da esta fragancia, ese toque de dulzura que de repente pudiera ser un poco molesto para muchas personas, pero también es un toque encantador que va a hacer que sea muy utilizable para, ya ahora sí, una ocasión un poquito más romántica, una cita un poquito más, nivel más elevado. Tiene potencia, como te digo, tiene duración, así que no pienses que esta fragancia se te va a ir en 10 segundos. Esta te va a durar para toda una noche bastante bien, con ese toque ahumado acaramelado tipo gourmand que pues muchas fragancias ya quisieran tener. Y a lo mejor son aromas muy repetitivos también. Este aroma ya se ha visto en alguna otra marca, en alguna otra línea, pero creo que vale la pena tener este tipo de aroma en tu colección. Así que si quieres una fragancia un poquito más elevada, te recomiendo que vayas y busques esta, que probablemente no sea tan barata como la otra, pero sí la puedes seguir encontrando en el mercado. Stronger With You Intensely de Giorgio Armani. Y la tercera y última fragancia que traigo para ti el día de hoy, estas tres fragancias que son las únicas que ocupas en tu colección, traigo esta que me encanta y esta es la fragancia que necesitas tener ya para un nivel elevado. Olvídate del nivel primero y el nivel segundo, que es la casual y la término medio. Esta que es Polo Supreme Leather. Esta es amor a primera olfateada, una que salió por allá en el año 2017 y es parte de una línea que trae también una de oud y trae otra que es Supreme Leather. Esta creo que la sigues encontrando en el mercado, ojalá la puedas encontrar, porque esta tiene notas muy interesantes que combinadas entre ellas hacen que esta sea una que tiene un aroma bastante agradable y diferente, inclusive no tan común. Si has llegado a olfatear algún otro tipo de fragancias, no vas a encontrar o vas a decir, ah, esta la he olfateado en alguna otra marca.
cardamomo, casimir, mirra e incienso es lo que componen a esta, que tiene el mismo estilo de botella que muchas de las de la línea de Polo, y pues por ahí tiene también el caballo. De veras que el aroma es para mí un poco difícil de describir. Creo que no es tan fácil decir, ah, huele a esto, porque la combinación de esas notas de veras que hace que se sienta algo muy diferente, como te digo, a todo lo que has tenido en tu colección. Se siente un aroma, pues, caro, se siente un aroma como de nicho, se siente un aroma que llena todas esas casillas que quieres que se llenen cuando estás buscando una fragancia. Tiene el toque de elegancia, el toque de arrogancia, pero sin ser una fragancia a la cual la gente va a correr cuando huela el aroma, porque ya saben, fragancias que son muy lujosas a veces son un poco molestas para las personas comunes y corrientes. Así que si quieres una diferente, si quieres una que no sea tan fácil de explicar, pero que a la vez sea dulce, con ese toque de casimir, que es como una piel un poco más suave, esta de Polo Supreme Cashmere es la fragancia que quieres tener en tu colección cuando ocupes una fragancia que tenga carácter, carisma y que sea un toque lujoso, porque esta es la última opción y es la fragancia con el toque más elevado. Aquí está, entonces aquí están otras tres opciones que yo creo que esto se va a convertir en una serie, porque me está gustando darte recomendaciones. Las únicas tres que necesitas tener en tu colección: la barata y casual, la término medio y la elegante. Así que con esas tres opciones que te di, también ya tienes otras más para que las puedas buscar. Ojalá las puedas encontrar, porque sí son fragancias bastante buenas, aunque tienen un poquito de años ya en el mercado y muchas veces por cuestiones del destino o porque simplemente ya se cansaron de venderlas, desaparecen, y pues sería una pena que no las logres encontrar, porque sí están bastante buenas. Yo soy Manuel Cebes y me despido de aquí del Bayside Park en Chula Vista, California, y ya lo sabes, que oler bien es una opción, es una necesidad, así que a lo siempre, pásala bien, cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye.